Hablemos de tema, se acercan las elecciones en los Estados Unidos y los candidatos continúan en su lucha interna por seguir ganando terreno. Y en esta oportunidad tenemos que hablar de Donald Trump y de Kamala Harris, porque la candidata presidencial, justamente demócrata, Kamala Harris, ha reprochado este sábado a su rival Donald Trump haberse tomado fotografías el último lunes en la sección 60 en una zona del Cementerio Nacional de Arlington en la que está prohibido. Dijo, no es lugar para ir a hacer política. Esto lo afirmó Harris en un extenso mensaje en la red social X. El equipo de Donald Trump eligió grabar allí un video, lo que provocó un altercado con el personal del cementerio también, que ha indicado en referencia al empujón recibido por un trabajador que intentó impedir la grabación por parte del séquito de Donald Trump. Permítame ser clara, dijo el expresidente, ha faltado el respeto al suelo sagrado y todo por una maniobra política. Este hombre solo puede comprender el servicio a sí mismo, ha reprochado Harris, que cree que todos los estadounidenses están de acuerdo en que nuestros veteranos, que las familias de militares deben ser honradas y que jamás deben estar en su suelo y deben darle el mayor respeto y gratitud. Dijo, creo que también esto puede volverse sencillo de cumplir y que claramente no debería haber ocurrido. Esto fue lo que manifestó. Dijo, estaba allí, yo no pedí una foto, estaba allí y me dijeron, señor, ¿podríamos hacernos unas fotografías en su tumba? Esto fue lo que trató de claramente argumentar Donald Trump, ¿no? Bueno, el compañero de fórmula de Trump ha respondido también al mensaje de Harris y dijo, el presidente Trump estaba allí por una invitación de sus familias, de los seres queridos que murieron por tu incompetencia. ¿Por qué no dejas las redes sociales e investigas sus innecesarias muertes? Bueno, algunos de los detalles, ¿no? En plena campaña por las elecciones, entre los principales candidatos a, en este caso, uno seguir, como el caso de Kamala Harris, o el caso de Donald Trump, de volver a la presidencia de Estados Unidos.